El mestizaje, alguacil, no debe prosperar. Señor visitador, más de la mitad de la provincia es mestiza. ¡Ahora, salgamos de este lugar y comencemos! El olfato literario de Gabriel García Márquez y la obsesión de un grupo de historiadores fijaron su mirada en los archivos judiciales del siglo XVIII y se impusieron la tarea de dar a la luz las pasiones, vivencias y emociones de las gentes de esa época, lejos de la gloria de los próceres. Porque lo que ustedes acaban de hacer era lo único que nos faltaba para entender que es el final de la tiranía de los Millán. ¡Vaya! De Amores y Delitos brinda por primera vez a los colombianos la imagen del país de esos días. Su vida rudimentaria, campesina, noble y llena de conflictos. Salvador Atapias, Villera, rendidos en nombre del rey. Quiero verlas convertidas en polvo de perro. Pocas veces el cine y la televisión se han aproximado tanto a lo que pudo ser la vida cotidiana de quienes habitaban el nuevo reino de Granada en el siglo XVIII. Algunos rebeldes como él prefieren que su semen estalle en múltiples colores. ¡Rosal! ¡En nombre del rey te detengo por mantener tratos ilícitos! ¿Es acaso menos español un andaluz por tener sangre musulmana en sus venas? Mis padres buscan para mí un esposo, no un gran amor. Así fue preñada la Santísima Virgen. No puedo explicarle más. Yo pensaba que se trataba de una calentura pasajera. Revolución es palabra aguda, grave o esdrújula. Buen viaje. Mirad, sacerdote, que los designios de Dios son insondables. No voy a casarme con usted. Déjame ver tu marca. Felipa. No recibirás mi herencia, ni te voltearé a ver en la vida. Thank you.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.